Amigos de Cadena Sur, esto es Carpe Diem, para estar siempre bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Carpe Diem, en donde el día de hoy, viernes, estaremos abordando un tema que realmente involucra a casi todos. Llámese del estatus que sea, llámese de la edad, llámese de la clase social. ¿Y de qué estamos hablando? Pues fíjense que para desarrollar este tema que ahorita van a ver en pantalla y que, como les digo, es importantísimo, ha venido desde Cuernavaca nuestra invitada del día de hoy, que está por primera vez aquí, directamente de PAD, Cuernavaca, psicoterapia al alcance de todos, la psicoterapeuta Yadira Landa. Yadira, bienvenida a Cadena Sur. Hola, buenas tardes. Gracias, Abel, por la invitación. Gracias, Yadira. Oye, ¿y qué temazo nos traes hoy, eh? Mira, ahí lo tenemos. Mujer celosa, mujer odiosa. Oye, llama la atención como que lo enfocas a la mujer, cuando en realidad, pues, quienes sentimos celos somos los dos sexos, claro, ¿no? Claro, pero lo demostramos de diferente manera. Bien. Y los hombres dicen que las mujeres estamos locas, que por todo nos ponemos celosas. Sí. ¿No? Y lo manifestamos de diferente manera, ese es el punto. Uh-huh. Este tema no está dirigido únicamente a hombres y mujeres, como uh-huh. bien lo dices, nos pertenece a las dos, a los dos géneros. Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, vamos a ver de dónde proviene la palabra celo. Viene del griego, que significa hervir, y cuando nosotros sentimos celos, pareciera que nos hierve la sangre. Sí, y ahí es obviamente la palabra celo, que uh-huh. se deriva. ¿Alguna vez has oído esto de un celador? ¿Sabes qué es un celador? Sí, un guardián, ¿no? Un guardián, uno que vigila. Que vigila. Exacto. Exactamente, uh-huh. y cuando nosotros nos convertimos en celadores, uh-huh. nos convertimos en esta persona que está vigilando uh-huh. a la pareja, con un terrible miedo que es a perderla. Qué interesante lo que dices, sobre todo por lo que dice ahí, ¿no? Que dice, ¿qué son los celos? Ponlo otra vez para que veamos ahí, ¿no? Que dice que es una respuesta emocional generada por la amenaza de perder una relación sentimental significativa, sí, debido a un rival real o imaginario del presente o referentes al pasado. Pero me pregunto, entonces, ¿los celos lo estás enfocando en este tema solamente, exclusivamente en relación de pareja? ¿No aquellos celos de que la mamá siente celos de la novia del hijo o que el hermano siente celos del otro hermano? No. Los celos se pueden enfocar, bueno, se pueden dar de hermanos a hermanos. De uh-huh, hecho, es así como uh-huh, inicias. Cuando uh-huh. tú eres pequeñito, sí, sientes celos de tu hermanito que eres, sí, que es el pequeño, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo enfocamos en todas las áreas, pero específicamente, o sea, sí se desglosa, lo vamos a ir viendo más adelante en dónde y cómo lo vamos a ir manifestando desde la infancia y sí, por qué son estas emociones que se nos presentan, lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa. Y la otra es, lo dirigimos específicamente al final a la relación de pareja. Ahora, interesante lo que dices de cómo se manifiesta, ¿no? Cómo son relaciones, digamos, hasta cierto punto, agresivas. Sí, en muchos de los casos. Por ajá. celos han llegado a matar, por celos han llegado wow. a violentar. Sí, efectivamente. Incluso los celos es una emoción uh-huh. completamente natural. ¿Tú sabes que los animales también sienten celos? Sí, debe ser, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Vemos, ajá. Los animales sienten celos, los niños pequeños sienten celos cuando tienen hermanos menores, uh-huh, uh-huh. sienten celos cuando tienen hermanos mayores y están siendo desplazados, sienten celos. Es una emoción completamente natural. El punto es en cómo los manifiesto. Eso es el
problemita de esta situación, cómo estoy manifestando lo que estoy sintiendo, a través de violencia o a través de agresividad física o verbal. Y también hay celos laborales, ¿no? También de esto podemos hablar, de entre compañeros o entre familiares o entre, como bien decías, entre me da celos que mi hijo tenga esta otra relación de pareja o una relación de pareja. Así es. Tiene que ver esto con la siguiente imagen que nos trajiste, en la que dice tiene mayor efecto en la vasopresina. A ver, nos explicas por favor, claro, esto, por favor, ponla otra vez. Los celos no son iguales o no se manifiestan igual entre hombres y mujeres. Las hormonas que segrega un hombre en esta situación es la vasopresina. Esta es la encargada de mandar una alerta al cerebro, y al hombre le indica la estás perdiendo, y lo manifiesta de diferente manera. El hombre lo manifiesta con violencia, sí, con agresividad, con golpes y puede ser de dos maneras, ya sea a la pareja o bien al supuesto rival. Okay. Y en las mujeres es distinto, ¿no? Totalmente distinto. Mujer segrega otra hormona. A ver, pon la que sigue, por favor. Sí, ¿cómo es aquí? Es lo de las mujeres. Ok, la hormona que produce la mujer es la oxitocina. Sí. Que está baja, y somos más vulnerables a sentir miedo, a sentir una tremenda angustia de perder al ser amado. Como hombres, no se manifiesta igual, te explico. El hombre tiene miedo a que su mujer se relacione sexualmente con alguien. Y las mujeres tenemos miedo a que el hombre sienta amor por alguien más. Digamos que es distinto. En el hombre es sexual y en las mujeres es sentimental. El mayor miedo de una mujer es que nuestra pareja se involucre emocionalmente con otra y así podamos perderlo. A lo mejor no lo vas a mencionar más adelante, pero tiene que ver esto de los celos, tanto en el hombre como en la mujer, con nuestras inseguridades, nuestra baja autoestima, nuestra falta de autoconfianza, Yadira. Sí, aunque no son los únicos motivos por los que se dan los celos. Sí tiene que ver con la baja autoestima, que sí viene un poquito más adelante y sí lo voy a explicar. Pero hay más razones que eso creo parece que es lo que continúa. A ver, vamos a ver la que sigue, por favor, Juanito. Ahí está. Ok. El miedo al abandono, ¿no? Sí, como bien te lo decía, los celos se manifiestan a partir de la infancia. Cuando nosotros tenemos una infancia difícil y tenemos un miedo a ser abandonados, y esto viene de una herida de abandono, que quiere decir que nuestros padres o nuestras figuras maternantes hemos tenido un abandono. Este abandono puede ser total o parcial, quiere decir que nuestros padres nos pudieron abandonar de una manera en la que no estuvieron presentes o no fue suficiente para nosotros. Entonces, esta huella que tengo y que no he podido sanar se va a manifestar en una relación de pareja, y todo lo vamos a estar interpretando como si estuviéramos en riesgo o en peligro de perder a nuestra pareja, y entonces nos va a abandonar, y todo me suena a me va a dejar. O sea, no queremos revivir ese abandono y lo proyectamos a través de esos celos. Así es, con el propósito justamente de no volver a repetir esa herida. Así es. Muy bien, pues amigos de Cadena Sur, el tema está pero buenísimo. Hablando de los celos ya en la portada de este tema, como nos lo trae la psicoterapeuta Yadira Landa. A ver, ¿puedes poner la primera otra vez para que vean todos los internautas de Cadena Sur? Ahí está, mujer celosa, mujer odiosa, y lo plantea así como pregunta, pero finalmente ya nos explicó Yadira que el tema, los celos, bueno, añade a los dos sexos, y pues estamos hablando de cuál es el comportamiento, cuáles son los orígenes, cómo se manifiesta. Vamos a hacer una pausa y seguimos en este tema. Mejor
mejor fiesta que donde hay juegos inflables súper divertido, llama ahora al 734-113-6800 o al 777-324-7845 y contrata el inflable que tú necesites. Tienen diferentes tamaños y diseños. Juegos inflables, súper divertido. Para tus fiestas infantiles, la mejor opción. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. 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 Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem con la psicoterapeuta Yadira Landa, quien nos está hablando de los celos, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, pues ya nos explicó cómo se manifiestan en el hombre, cómo se manifiestan en la mujer. Habla también cómo de esta necesidad de evitar esa sensación de abandono. Entonces, bueno, como queremos evitar ese abandono, lo manifestamos a través de los celos. Pero Yadira, no solamente es a través de evitar esa sensación de abandono, sino también del control, como dice aquí. Exactamente. El control se manifiesta a través de querer o pretender utilizar al otro haciendo lo que nosotros queremos que hagas. Es decir, se puede controlar lo incontrolable. Tú puedes y tienes la capacidad de hacer que el otro vaya o no vaya, se dirija a un lado, le hable a alguien o no lo hable. Esta es una manera de control y lo hacemos hombres y mujeres, ¿eh? Sucede de la misma manera, en el de no le hables a ella, la eliminas de Facebook y a esta la bloqueas. Es una manera de controlar y estamos haciendo que el otro haga lo que nosotros queremos que haga con un solo propósito, que es el no perderlo. Y seguimos en lo mismo, el miedo a perder, pero es a través del control. Por eso cuido cómo vistes, por eso cuido a quién le hablas, por eso cuido con quién estás relacionándote y si me está gustando o no me está gustando. Esto lo manifestamos a través del control. Y te controlo tus horarios, ¿no? Y tu necesito, manera, ¿sí? Necesito saber dónde andas, con quién andas, a qué hora y todo eso, ¿no? Así es, imagínate. Esa es una manera. Pero interesante también, Yadira, lo que nos traes sobre lo que es cosificar. Es un verbo que conocemos poco, pero que ahorita nos vas a explicar en qué consiste cosificar a la pareja. Así es, mira, cosificar tiene que ver con la posesión de alguien, no de algo, ¿no? Sí. Tú estás diciendo que esta persona te pertenece, uh-huh. El manipular a través de tener acciones de manipulación y de llanto es una manera de cosificar. Parece extraño o parece así como de, a través del llanto manipulo y es una manera, yo estoy cosificando a mi pareja, no tiene sentimientos, no tiene una figura. Él es una cosa y esa cosa me pertenece. Como cuando posesionas algo es de tu posesión. Qué interesante verlo como desde el punto de vista material, ¿no? Tú me perteneces. Sí. ¡Wow! Sí. Así es. Y además lo que hablábamos hace un rato, de que nos decías que explicarías más tarde sobre lo que otra razón es la baja autoestima, ¿no? La inseguridad. Sí, cuando nosotros tenemos una devaluación de nuestra persona, y es decir, que el autoconcepto que tenemos es no soy lo suficiente, no valgo, no soy bonita, no soy agraciada. Bueno, como tú quieras tener tu autoconcepto o como tú tienes tu autoconcepto, generalmente tiendes a estarte comparando con las demás personas. Uh-huh. Y esto sucede que si tu pareja está viendo hacia otro lado, tu mente
se distorsiona y dice, pues claro, está más alta que yo, claro, está más bonita que yo, o tiene mejor cuerpo que yo. Entonces, en esta comparación con la otra o con el otro, porque se dan de los dos lados, entonces no valgo lo suficiente y siempre estoy con el temor de correr el riesgo de que me dejen por alguien supuestamente mejor. Ahí está. Ahora, Yadira, hablando de este comportamiento de una persona celosa, ¿hay ciertas características específicas en la que se proyecta esta persona? Es decir, ¿cómo es? Bueno, aquí en forma de un poco de burla, sí, o de chiste, digámoslo de esta manera, nos volvemos sabuesos, es decir, y no miento, de verdad me ha pasado en terapia, es que olía. ¿No? Olía a perfume de mujer. Entonces empiezas a oler la ropa, sí, empiezas a registrar a que huelen todo lo que puedas oler, lo empiezas a registrar, te conviertes en un sabueso, te conviertes en un investigador o en un detective, porque... Sí, fijándose en detallitos, ¿no? Súper detalles de la camisa o de la ropa, incluso de la ropa interior, y eso sí, es súper interesante, que hombres y mujeres de verdad lo hacen en consulta, en terapia. Lo he visto, sí, es impresionante, pero además te vuelves detective porque empiezas a sospechar que es con alguien, ¿no? Uh-huh. En específico, es que creo que anda atrás de tal persona. Y entonces te metes al perfil de la persona que supuestamente está sospechando y entonces ya sabes quién es, ya sabes cómo es, ya sabes si y en este caso, hablando de la baja autoestima, ya sabes si está mejor o peor que tú, haciendo comparaciones. Cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánto sí, sufrimiento. Sí, la verdad es que sí, te vuelves un detective de, uh-huh, si le llamas, además, sí, es bien interesante, si le llamas a tu pareja, es como si apagaras tu cerebro y te pones a oír cuáles son los ruidos externos que hay, sí, y por qué si me dices que estás en la oficina se oye tan callado. Entonces es como, sí, empieza una película en tu mente, y aquí yo lo digo en esta forma, es te vuelves un guionista, un escritor, te empiezas a hacer tus propias novelas y además te vuelves vidente, es como chiste, ¿no? Sí. Tratando de... Seguro está con ella. Y como dices aquí, ¿no? Está. Un dramaturgo, ¿no? Un actor, sí, ahí sí, del drama. Uy, uy. Y un drama, y te vuelves guionista escribiendo, uh-huh, historias, uh-huh, que realmente no existen más que en tu cabeza. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues bueno, además de todo, creo que lo más interesante en todo esto, que sí te conviertes en todo esto, te conviertes en una versión de ti que no te gusta. Pero aunado a todo esto, lo que nos dices, Yadira, todo lo que conlleva, digamos, hablábamos del sufrimiento en noches de insomnio, ¿no? Cuestiones de estar siempre como alertas a la expectativa de encontrar un detalle, una evidencia de que me estás, sí, siendo infiel, sí, y entonces es un sufrimiento perenne, un sufrimiento que ahí está siempre, ¿no? Efectivamente, lo vemos un poco más adelante cuando hablo de tipos de celos, uh-huh, que sería esto que dices, los celos patológicos, ¿no? Cuando ya estás en un no duermo, no descanso, no tengo paz, ya estás en un grado donde tendrías que estar atendiéndote. Pues son siempre los celos tóxicos o negativos. Esto es algo que vamos a ver en el siguiente corte. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí con la psicoterapeuta Yadira Landa, que nos acompaña de PAT, psicoterapia al alcance de todos. Volvemos. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Para crepas, las crepas del carrito rosa.
Tú ya nos conoces. Estábamos en el mercado de Jojutla y ahora visítanos en nuestra nueva dirección. Calle Universidad 17, entrando por Abarrotera Fuentes. Contamos con jardín, terraza e instalaciones cómodas, limpias y sanitizadas. Las crepas que más te gustan, malteadas y también hamburguesas y hot dogs. Abrimos de viernes a domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Amigos de Cadena Sur, estamos en Carpe Diem para estar siempre bien y estamos hablando de los celos con la psicoterapeuta Yadira Landa. Y pues hablábamos, yo no puedo concebir, Yadira, que haya celos normales. Pues no se supone que todos los celos son así negativos, enfermizos. ¿Tú qué me dices? Mira, generalmente todos los celos son tóxicos, pero existe un espacio pequeñito, pequeñito, donde decimos que hay celos normales. Y estos celos normales son los que nos van a hacer recordar que la pareja que tenemos nos importa. Digamos que es cuando todavía no llegamos a un grado de que se sufre, pero sí estoy dándome cuenta que no lo quiero perder, pero no tengo ni actos de violencia, solo se pueden expresar de manera adecuada, porque los podemos hacer de dos maneras, adecuada o inadecuada. Adecuadamente significaría que estoy diciéndote, oye, es que lo que vi no me está gustando, y entonces lo podemos hablar, y es, la manera inadecuada es con gritos, con amenazas, con golpes, llorando. Esa es una manera inadecuada. Digamos que los celos normales solo nos hacen un recordatorio. Mi pareja me importa y es valiosa para mí. Pero por el otro lado están los celos patológicos. Claro, que estos serían los celos enfermizos. Estos celos patológicos mantienen una convicción anormal de que la pareja nos será infiel. Regularmente esto está en nuestra mente, no es real, no está sucediendo. O puede que sí, no lo sabemos. Pero tú en tu mente lo manejas de una manera donde es real para ti, ya no son celos imaginarios, sería, es yo necesito comprobarte que lo que yo estoy sintiendo, o sea, es decir, yo necesito comprobarte que están fundados. Y entonces, en unos celos patológicos, lo que vas a hacer es estar buscando evidencia, es decir, busco en tu teléfono, ya sea fotos, mensajes, señales de que algo está sucediendo, te cacho en el trabajo, te llego de sorpresa para ver si estás. Entonces, cuando yo ya estoy teniendo actitudes que me están llevando, digamos, casi que a la desesperación, tú ya estás teniendo un rasgo de celos patológicos. Entonces ahí es, necesitas atención de una persona terapeuta que se dedique a esto. Y lo que se decía, o sea, el insomnio, la intranquilidad, todo eso son como consecuencias, ¿no? De esos celos. A ver, vamos a ver esta imagen que nos trajiste sobre las consecuencias de experimentar estos celos, Yadira. Mira, las consecuencias las sufren ambos lados. Si yo fuera una persona celosa, lo sufro yo por estarlos viviendo y en esta imaginación constante de me están poniendo el cuerno o algo está sucediendo en mi relación, lo sufro yo, pero también lo sufre mi pareja, porque en este constante reclamo de dónde estás, con quién estás, tu pareja se va a sentir, hombre o mujer, se va a sentir vigilado, controlado, y entonces lo que va a suceder es que se va a hartar, y se va a hartar tanto de la situación como se va a hartar de ti, y entonces las consecuencias sería, una, de tanto estás muele y muele, que tu pareja te está celando, que lo llevas a la profecía autocumplida, que en psicología así se maneja el término, que quiere decir, pues ahora sí te los van a poner por andarlo piense y piense. Dice. Así es. Pero también es importante, entonces, ya después de examinar todos esos factores, yo creo que viene también la parte que hay que considerar, que es trabajar en uno mismo, trabajar en la autoestima, ¿no? Por supuesto.
trabajar en la autoestima significaría, uno, yo estoy primero antes que mi pareja, en el sentido de me voy a vigilar más a mí, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, antes de estar vigilando a mi pareja, qué es lo que dice y qué es lo que hace. Entonces, en esta manera de estar un poco más o mucho más al pendiente de mí que de él, que esa sería la situación, estar más conmigo es reconocerte en qué eres buena, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas, identificar tus áreas a mejorar. Si tú dices, bueno, es que a lo mejor no estoy en mi peso adecuado y eso me hace sentir vulnerable y me hace sentir o pensar que puedo o me pueden poner el cuerno porque estoy en sobrepeso, bueno, si tienes esa área a mejorar, pues tengo que hacer algo, si es que así lo quiero. La otra es dejar de poner los huevos en una sola canasta, lo decimos en terapia. Tu vida es tu prioridad. Aduéñate de tu vida. Tú eres la que la diseña. Imagínate diseñar una vida llena de frustraciones o de dolores. Entonces, diseña una vida de la cual tú te sientas plena y orgullosa. Y esa sería una manera de elevar tu autoestima. Pues ahí está, amigos, Yadira Landa, que viene de psicoterapia al alcance de todos de allá de Cuernavaca y que viene precisamente a Pat Jojutla a dar un taller el día de hoy. Bueno, pues nos ha traído este tema y vamos a ver unas cuantas conclusiones de esto, de lo que es el tema de los celos. A ver, ¿nos puedes poner la siguiente imagen para que veamos esto de lo que tenemos que hacer? Ok, bueno, primero tienes que aprender a vivir sin miedo y teniendo en cuenta que tu pareja está por elección, la pareja no te pertenece, la pareja está contigo porque decide estar contigo y que en el momento en que ésta se quiera ir de tu vida, está en derecho y en la libertad de hacerlo. Quiere decir que solamente fue tu tiempo. Que esta creencia de para toda la vida sería lo ideal, pero si esta persona decide irse, tú tendrás que aprender a soltar porque esto no te pertenece o esta persona no te pertenece. Eso sería una de las razones, bueno, consecuencias, no, más bien sería el cómo salgo de esta situación. Aprende a vivir sin la pareja y aprende a vivir con la pareja. La pareja no te pertenece, eso sería. Y la otra es, los celos no son demostraciones de amor, no necesariamente nos ama quien nos cela, pero sí es normal que una persona que nos ama nos cele, eso es normal. No es lo adecuado, pero es lo normal. Y también estar con los pies sobre la tierra, con lo que decías, ¿no? Que probablemente en algún momento la relación se va a terminar, que la pareja puede no ser para siempre. Y eso es importante tomarlo en consideración, ¿no? Así sí. Es, y esto sería el cómo me recupero de una situación de celos, enfocarte en ti. En eso lo resumiría, más que en el otro, en ti. Yadira, en tu experiencia como psicoterapeuta y estar dando talleres, ¿ves realmente el estado de emocional de la gente que experimenta este tipo de situaciones cuando participa en el taller, cuando se involucra en las dinámicas y después cómo se va, cómo es su estilo de vida? ¿Ves el antes y ves el después? Sí, claro, llegan pacientes con temas de celos cuando ya son violentos, ¿no? En esta manera de manifestar a través de la agresividad. Y lo que hacemos en terapia es que la persona aprenda a regular sus emociones. Yo digo que cuando controlas, lo único que haces es tapar la emoción y el punto no es taparla, sino saber cómo canalizar lo que está sintiendo. Entonces, bueno, sí hay un antes y un después. Ahí está, amigos. El tema ahí está a su disposición. Se queda Carpe Diem ahí en la red para que ustedes lo puedan ver cuando tengan tiempo. Pero hay que verlo, hay que reflexionarlo, hay que analizarlo. Y si hay un problema que ustedes están viviendo ahí, tomen toda esta información para que puedan trabajar en esta situación. Y si lo requieren, bueno, también le pueden hablar a Yadira. Miren, aquí están los datos de Yadira. Ponlos, por favor.
aquí está su teléfono, ella es una psicoterapeuta certificada, le pueden marcar, pueden hacer una cita con ella y puede ayudarlos a trabajar juntos en este tema para que se pueda recuperar esa plenitud, esa manera de vivir felizmente. Les decíamos que Yadira está aquí en Jojutla para impartir un taller. Ella viene a PAT, Jojutla. PAT sabemos que significa psicoterapia al alcance de todos. Y pues bueno, entonces nos sentimos muy, muy agradecidos contigo, Yadira, que hayas Gracias. Venido a Cadena Sur. Y por favor, te queremos comprometer que vengas nuevamente y nos desarrolles de estos temas que realmente atañen a la gente y que les ayuda para poder vivir mejor. Claro que sí, ya me comprometiste y ya te gustó el siguiente tema, y por supuesto, infidelidad, aquí estaremos. En unas cuantas emisiones estaremos presentando este tema que es infidelidad. Así es de que, amigos, pues pásenla muy bien. Yadira, muchas gracias. Gracias a ti, Abel. Hasta luego, público. Gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Carpe Diem para estar siempre bien.